Hola, ¿qué tal? Soy Luis Polo, quien te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast. Para el estudio de hoy, canciones versionadas, interpretadas y grabadas por otras personas que en ningún caso son el artista o el compositor original. Por lo tanto, hoy solo sonarán en el podcast covers. Los artistas versionados serán algo más de una docena, casi todos bien conocidos por vosotros, y el repertorio irá desde Michael Jackson, pasando por King of Lion, la Creedence, Donna Summer, Sheryl Crow o los Doobie Brothers, por citar a algunos. Versiones o covers que han sido editadas en diversidad de géneros, como el rock, el funk, el soul o algunas en acústico. Salvo en un par de temas, los intérpretes son auténticos desconocidos y jóvenes, pero con un talento desbordante. Ya los descubriréis. Hoy todas las versiones confeccionarán mi podcast número 103 con el título de Versionando a los más grandes. La primera versión se apoya y ayuda en una rotación de músicos de sesión en el área de Los Ángeles. Ryan Lerman y Jack Conte son Scary Packet. Lanzan vídeos musicales semanales en pos del funk. Esta vez eligen el clásico de Fleetwood Mac, Dream, y como cantante a Alice Trow. Todos juntos desde los estudios Valentine's en Los Ángeles. It's only right that you should play the way you
Resulta que compran sus equipos en Reverb.com y si pulsas el enlace a Scary Packet, algo les cae. Y así comprar más equipos y ser más sostenibles. Sus versiones son una tónica habitual y su clave de funk en ellas también. Una vuelta de tuerca a una de ellas, el Dreams de Fleetwood Mac, con unos arreglos de vientos y cuerdas de lo más funkeros. Sigo en Los Ángeles con Scary Packet. Para el All I Wanna Do de Sheryl Crow es elegido para las melodías vocales Jacob Luttrell, otra vez con acento funky para, como dice el título, todo lo que quiero hacer lo hace Jacob con la voz, en una de las canciones más populares de la cantante de Missouri. He's playing ugly to me, and I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We're drinking bar, drinking at a bar on noon at a Tuesday. The bar faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch breaks, hosing and scrubbing the best they can in shorts and skirts. They driving the shiny Datsun and Buicks, and back to the phone companies and the record stores too. Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. Said all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. Said all I wanna do is have some fun before the sun comes up over Santa Monica Boulevard. I like a good beer buzz early in the morning, and Billy likes to peel the labels off the bottles of Bud and lays one up on the bar. And he lights every match in an oversized pack, let at least one burn, 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 burn. Jacob Luttrell, además de poner la voz con tintes oscuros, toca las teclas para versionar el All I Wanna Do de Sheryl Crow en Tuesday Night Music Club, que la cantante de Missouri grabó en el 93. Scary Packet tiene la facilidad para transformar los tonos del más puro country rock alternativo al más sofisticado negro bailable funky.
Sarah Nimet canta, compone y también actúa, todo ello en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Ha pasado por Broadway, ha actuado en la Radio City Music Hall y en el Gran Ole Opry. Sus vídeos son habituales en el canal YouTube, superando los 25 millones de visitas. Uno de estos vídeos recoge la propuesta de versionar el You Somebody de King of Leons, de esta forma tan peculiar. Sarah Nimet no es una cualquiera, ha actuado en 6 bandas sonoras y ha sido invitada destacada en los álbumes de Richard Marx, BJ Thomas y Post Model Jukebox, siendo miembro regular en esta formación. La versión de corte soul, blues y sobre todo funky del You Somebody, que popularizó en el 2008 King of Leon para su cuarto álbum de estudio Only by the Night. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. ¡Búscame! Jessie Payo viene de un dúo formado junto a Spencer Nessy, que llamaron Jupiter Rising, describiendo en su cuenta de MySpace como una fusión de pop rock, hip hop y fan. Ahora Jessie acepta el reto de versionar el clásico de Foster the People, Pampered Kids. Lo hace de manera magistral, juguetona y con pleno dominio de sus talentos vocales. Coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pumped up, so you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up, so you better run, faster than my bullet. Well, daddy works a long day. He's looking late, yeah, he's getting late, and he's bringing me a surprise. His dinner's in the kitchen, and it's back. I've waited such a long time. Yeah, the slide of my hands now, a quick pull trigger, I reason with my cigarette. He say, oh, hey.